Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. En el Ave María decimos a la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Por esta razón María es también Madre de la humanidad, de todos y especialmente de sus hijos creyentes. En ella se siente muy vivo el vínculo fraternal que nos une como discípulos de Cristo. Y al Padre le pedimos que perdone nuestras ofensas, que no nos deje caer en la tentación. Le pedimos que nos libre del mal. También a la Santa Madre en el Magnificat, que proclama la misericordia de Dios de generación en generación, nosotros, pecadores, la imploramos con confianza. De esta misericordia, el Beato Artemide Sati, salesiano coadjutor, fue un signo, un buen samaritano, para los pequeños, para los pobres, para los excluidos y para los enfermos. La familia Sati es una humilde familia de campesinos que deciden dejar su país, Boreto, para ir a Argentina en busca de futuro y escapar de la pelagra. Artemides pasó su infancia y adolescencia asistiendo a la parroquia, sirviendo a la misa y trabajando en el campo. Los que le conocieron dicen de él, un joven siempre misericordioso, alegre y trabajador, humilde, silencioso y muy cariñoso, siempre obediente y respetuoso con sus padres. La vocación salesiana florece leyendo la vida de Don Bosco y logrando una verdadera amistad con un carismático salesiano, el padre Cavalli. Durante sus años de formación se mostró disciplinado, humilde en sus servicios y en los trabajos manuales, así como en su estudio. Para los enfermos a los que tanto amaba y cuidaba, el esfuerzo de este joven que luchaba por conquistar la meta de la vida religiosa y sacerdotal era conmovedor y edificante, enfrentándose a las difíciles y amargas pruebas que la vida le tenía reservadas. Estaba sufriendo de tuberculosis, contagiado por un joven sacerdote que lo estaba ayudando porque estaba muy enfermo. Los superiores, dadas las circunstancias de su enfermedad, le propusieron que profesara como salesianos coadjutor. En este salesianos laico revive la famosa expresión del joven Juan Carliero, que antes las dudas de algunos de sus compañeros sobre si convertirse en fraile o no, exclama, fraile o no fraile, me quedo con Don Bosco. Artemides consagra su vida a los enfermos, en agradecimiento a la ayuda de la auxiliadora de los cristianos por haber sido curado. Estudia y se convierte en un gran enfermero. Responsable del hospital, se ocupa de su traslado a una nueva sede. Amplió el número de sus pacientes, llegando a todos los enfermos de la ciudad, especialmente a los más pobres. Será recordado en la Patagonia como el amigo de los pobres, sin exigir nunca una compensación, pero siempre generosamente recompensado. Amado por los enfermos y respetado por los médicos. Cuando estoy con Sati, no puedo evitar creer en Dios, exclama un médico que se proclamaba ateo. El secreto es que para él, cada enfermo era el mismo Jesús. Sin duda. Un día, los superiores recomendaron que el número de enfermos no excediera de 30 pacientes. Se le oye murmurar, ¿y si el 31 fuera el mismo Jesús? Por su parte, no hay duda. Trató a cada uno con la misma ternura con la que habría tratado a Jesús mismo, ofreciendo su habitación en casos de emergencia, o incluso colocando un cadáver allí en momentos de necesidad. A menudo le pregunta a la religiosa encargada del guardarropa, ¿tiene un vestido para un Jesús de 12 años? Continuó su misión incansablemente entre los enfermos con serenidad, hasta el final de su vida, sin descansar nunca. Compromiso. Apoyemos las iniciativas de solidaridad en favor de los más afectados por la actual epidemia. Acto
de abandono y entrega filial. Oh María Auxiliadora, como nuestro padre Don Bosco hizo con los muchachos del oratorio de Valdoco con motivo del cólera, también nosotros, en un mundo afectado por la epidemia del coronavirus, queremos, como familia salesiana, expresar nuestro acto de abandono y entrega filial en tu corazón de madre. Consuela a los enfermos y a sus familias. Sostiene a los médicos y a los trabajadores de la salud. Ayuda a todos los miembros de la sociedad y a los gobernantes. Acoge en tu casa, Padre, a todos los que han muerto a causa de esta epidemia. Y sobre todo, renueva en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades y en nuestras familias la fe en tu Hijo Jesús, que murió y resucitó. Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado para la batalla, tú sola has triunfado de todas las herejías del mundo. Oh Madre, defiéndenos en nuestras angustias, en nuestras luchas y en nuestras necesidades. Líbranos del enemigo y en la hora de la muerte, llévanos al cielo. Amén.